amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a La Olla Sazón Pública. Espacio para compartir, para conversar distintos temas, para profundizarlos. Como solemos decir semanalmente, aquí no compartimos verdades únicas, compartimos muchas voces para que cada uno de nosotros y cada una de nosotras saque sus propias conclusiones. Lo importante es que además de sacar conclusiones, seamos capaces de actuar en consecuencia con esas conclusiones y esas posiciones que cada uno de nosotros y cada una de nosotras vamos construyendo. Esta es La Olla Sazón Pública, este esfuerzo colaborativo entre RTP, la Comunidad de la Vida, Huaynatambo, la Red de la Diversidad, y semanalmente un tema distinto para conversar. Hoy vamos a conversar de un tema fundamental del último tiempo. Bueno, siempre ha sido muy importante, pero el último tiempo ha agarrado como relevancia por una suerte de crisis frente al acceso. Estamos hablando del tema del agua. Y vamos a hablarlo desde distintas perspectivas. Vamos a hablar con gente invitada, como siempre, en la segunda parte. Por ejemplo, vamos a estar con Juan Carlos Álvarez. Él es arquitecto, muy conocedor de nuestra sabiduría cultural en el tema del manejo del agua. Pero en esta primera parte nos vamos a colocar un poco en la problemática más general del agua en el país. Y para eso tenemos una invitada también, una amiga de años. Ella es activista, ecologista, militante, trabaja en estos temas. Es Cecilia Requena. Cecilia, bienvenida a La Olla Sazón Pública. Mario, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Pues con Cecilia vamos a empezar a poner los primeros ingredientes a esta olla. A esta olla que se va a cocinar justamente en agüita, a ver qué nos sale en el programa de hoy. Permítame poner unos elementos, Ceci, colocarte algunos datos que hemos encontrado sobre la problemática del agua en un tono más general. Pues estos datos son importantes para comprender. Una cuarta parte del mundo, se dice, de las personas que hoy pueblan el planeta, carece de agua. De ella se dice que 80 millones al menos de personas que tienen problemas de acceso al agua están ubicadas en América Latina, lo que nos coloca como una problemática seria, seria en el país. De esa población, la mayoría de las enfermedades que padecen niños y niñas, la mayoría de esas enfermedades está producida por el acceso a agua insalubre. Y esto es un dato también muy importante y muy relevante, porque tenemos mal acceso al agua cuando tenemos poco acceso, pero también tenemos acceso al agua en mala calidad en nuestros países. Segundo dato fundamental para entender la problemática del agua. Sigamos con otra información. Se dice que en promedio un habitante del sur del planeta gasta diariamente entre 60 y 80 litros de agua diariamente en todo su uso. En cambio, un habitante del norte del planeta gasta y consume 600 litros de agua por día. Esto como un dato importante para comparar lo que es la relación norte-sur, la relación entre nuestros países. Hay tres grandes empresas que manejan el negocio del agua en el planeta en términos de suministros de agua, redes de alcantarillado, que son la Suez, la Vivendi y la Tamis. Tres grandes empresas que manejan prácticamente el negocio del agua en el planeta, en todo lo que son servicios de distribución, fuentes de agua, cañerías, equipamiento para la distribución del agua. Pero si vamos a otro gran negocio, que es el negocio de lo que podríamos llamar el agua embotellada, porque ese es el otro negocio, aparece un agua insalubre, aparece un agua que nos da miedo beber porque viene por las redes de alcantarillado que son bastante sucias. Y cuando vamos a ver el negocio del agua embotellada, este es otro dato importante, encontramos a cuatro grandes empresas que tienen el monopolio del agua embotellada. Estamos hablando de la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, la Nestlé y la Danone. Cuatro grandes empresas que tienen, para que ustedes se ubiquen un poco, tienen distintas marcas, o sea, pueden tener 50, 60, 70, 80 marcas en el mundo. Algunas de ellas son a través de empresas subsidiarias que no aparecerían como sus empresas propias, pero manejan decenas hasta centenas de marcas de agua. Se dice que estas empresas facturan, las que han facturado sus ganancias y muestran sus ganancias en el manejo del agua, tienen un crecimiento anual del 10% sobre lo que invierten. Es decir, son de las empresas más rentables en el mundo. El negocio del agua hoy es uno de los negocios más rentables.
inclusive en términos de manejo del agua actualmente, estas empresas están facturando más ganancia que otro de los grandes negocios del mundo, que es el negocio farmacéutico. Es decir, lo que generan estas empresas que trabajan con el agua, que lucran con el tema del agua y la necesidad de la gente, es que lo que uno invierte, la tasa de ganancia, por decir, por el monto que se invierte, la más grande, una de las más grandes es con el agua. Invirtiendo menos dinero, se gana muchísimo más. Este también es un negocio parecido al de las farmacéuticas, pero hoy el agua tiene una tasa de ganancia aún mayor que el negocio de las farmacéuticas. Estamos hablando, por tanto, de un tema que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, con cómo tomamos agua, de cómo cuidamos y accedemos al tema del agua, pero estamos hablando de un tema que nos lleva a un negocio bastante grande en el planeta. Están facturando un montón de ingresos. Se dice, por ejemplo, que el agua por grifo, si nos llegara saludable, inclusive invirtiendo en los gastos para mejorar nuestras redes de distribución de agua, costaría 1.100 veces menos que lo que cuesta el litro de agua embotellada. O sea, estamos hablando de tremendos negocios en el planeta detrás de esto. Y desde esta perspectiva, el agua está vista como una mercancía, está vista como un recurso, algo que se puede vender. La pregunta es si podemos volver a ver el agua de otra manera, porque esta perspectiva del agua como mercancía nos lleva otra vez a esta noción que se empezó a acuñar a finales del siglo XX, las guerras por el agua. Y entonces el desafío es mirar el agua de otras maneras. Nuestras culturas, por ejemplo, han visto el agua permanentemente como un ser vivo. Es interesante, pero la nominación del agua en las culturas indígenas, por ejemplo, aymaras de la región del lago Titicaca, en sus distintas formas de vida del agua, sus distintas maneras de expresarse, casi siempre tienen nominaciones que hacen referencia a la parentela, al vínculo familiar. O sea, se la llama en determinados momentos mamá, en otros momentos tío, tía, yerno, en este caso, sí, yerno, nuera. Tiene distintas nominaciones para expresar un vínculo filial con el agua. Es decir, un vínculo con el agua en términos de persona, de sujeto y, por tanto, relacional. Y además, la Constitución Política del Estado Boliviana plantea que el agua es un derecho humano y, por tanto, no podría comercializarse. Debería garantizarse desde esa perspectiva un acceso saludable, un cuidado del agua y evitar esos procesos de comercialización. Aparece un debate ahí de fondo. ¿Es posible pensar una relación distinta con el agua? ¿Qué está pasando en el país en términos de problemática del agua, Cecilia? Bueno, María, has dado una introducción excelente. He aprendido varias cosas. Es posible y más que posible es indispensable tener una lógica distinta con el agua. No solo desde el punto de vista de sacarla del mercado, digámoslo así, como una mercancía más, porque eso va en contra de esta idea que es fundamental, que es un derecho humano, ¿no? Fundamentalísimo. Además, hay cosas que son irrenunciables y en ese sentido, como comunidad, y le voy a llamar al Estado, en este caso una gran comunidad, en buena onda, haciéndole un guiño al Estado, deberíamos ocuparnos y lograr, más allá de ocuparnos, preocuparnos y ocuparnos de que haya un acceso universal al agua, pero más al agua de calidad, como tú decías, ¿no? Solamente aquí quiero hacer un paréntesis. Hay información de la Contraloría General del Estado que ha sido replicada por el CEDIP a propósito de lo que has mencionado, donde se menciona que incluso el agua que consume parte de La Paz está contaminada con altos niveles, por ejemplo, de arsénico. ¿Por qué? Por los deslaves de minas, en este caso la mina que estaba administrada por Comsur. Entonces, la mina Miyuni. Sí, correcto, exactamente. Entonces, digamos, los barrios del centro, Sopocachi, estamos con el norte también de la ciudad de La Paz, estamos consumiendo un agua que no es de la mejor calidad, ¿no? Y eso lleva a que muchas personas traten de tomar agua más sana y, por tanto, paguen un montón de dinero por eso. A ver, ahí quiero decir un par de cosas que me parecen importantes. La primera es que garantizar el derecho universal al agua es fundamental y es indiscutible. Sacar el agua como, digamos, del mercado me parece importante, pero al mismo tiempo creo que debemos adquirir una conciencia del valor del agua, que no es lo mismo que el precio,
¿no? Y el valor del agua debe ser reconocido. Porque lo que ha ocurrido muchas veces, lamentablemente, y este es este proceso que estamos, en el que estamos aprendiendo a caminar por otros senderos o a recuperar senderos viejos, es entender que no porque sea mi derecho es gratis, Mario, ¿no? Entonces, eso quiere decir que hay que dar de uno, lo que sea, ¿no? No necesariamente tarifas, pero también, por ejemplo, una voluntad de cuidado, de responsabilidad con lo que hacemos con el agua. Y eso, lamentablemente, lo estamos perdiendo de manera mayoritaria, lo voy a decir así, porque entiendo que siempre habrá personas y comunidades que lidian de diferente manera con el agua. Perdón, un segundito, sí. Cecilia, tiene que ver con un elemento que me parece importante. Estás planteando un tema de responsabilidad y de cuidado del agua en un espacio urbano donde tenemos como dos tipos de encuentros con el agua. Primero, el agua que consumimos, que es para nuestra vida cotidiana, para la bebida, para cocinar, para lavar, viene por debajo, o sea, no la vemos. ¿Sí? Viene por cañerías, viene por sistemas por debajo. Y el agua que parece que viene por arriba, por las lluvias que anegan las calles, que las inundan, porque se mojan los zapatos, parecería que es un desastre. Entonces la ciudad termina viviendo una suerte de consumo del agua que se te va por los sumideros en la lluvia o que te viene por debajo y no miras su proceso. Pasa sí. También por reconocer, reencontrar en el espacio urbano de dónde viene el agua. Correcto. Totalmente. Es lo que nos pasa mucho en el espacio urbano, ¿no? Que hemos perdido el sentido de las, digamos, de las redes de vida que están detrás de las cosas sustanciales para la vida, ¿no? Ya no vemos de los alimentos lo mismo, ¿no? Entonces, sí, me parece muy importante y de hecho, por ejemplo, si hiciéramos eso, Mario, y aprovecháramos de tecnología ya existente y de conocimiento ya existente, nos daríamos cuenta, por ejemplo, que el agua de la lluvia la podemos aprovechar. Es una de las aguas más limpias que puede haber, suponiendo que hayan pasado unos minutos después de que se laven todos los tóxicos que solemos tener en el aire de las urbes bolivianas, porque además tenemos un otro problema con el transporte, del que no vamos a hablar hoy, pero bueno, todo eso contamina nuestra aire. En el fondo, en ciudades como La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, sin ser un país desarrollado, ya estamos respirando un aire tóxico. Entonces, las lluvias al principio traen ese aire tóxico, pero si decantas eso, es un agua muy saludable, probablemente más saludable que la que nos viene por cañerías por los asuntos que estabas mencionando, ¿no? Por ejemplo, el que yo mencionaba de Miyuni, pero también los propios problemas de las cañerías. Entonces, más allá de eso, creo que tu punto era más general y me parece muy importante resaltarlo. Tenemos que desarrollar a partir de la conciencia y de la conciencia generar unas prácticas distintas para un aprovechamiento y un uso más, no solo sostenible, que es un término que ya nos gusta cada vez menos, pero digamos respetuoso y sí, respetuoso del agua y que no rompa el círculo, el ciclo vital del agua. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Pues sí. Una relación más respetuosa con el agua, que no rompa el ciclo del agua. Te propongo que sobre eso conversemos. Okay. En la segunda parte de La Olla Sazón Pública. Espérenos, ya volvemos.